Empieza el 2009, poquito un año después de que Igualdad empieza a trabajar, a partir de diferentes reuniones y participación en diferentes redes de organizaciones de derechos humanos. Entre las que puedo destacar son con la Plataforma contra la Violencia hacia la Mujer, las personas con VIH y SIDA, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Entonces, veíamos como necesario que dentro del municipio y además como un ejercicio de gobierno autónomo municipal, podamos presentar una propuesta directa al gobierno municipal, al Consejo Municipal del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros en 2009 nos encargamos de elaborar una propuesta junto con algunos compañeros que tenían más conocimiento en términos de derecho y fuimos compartiendo esa propuesta con diferentes organizaciones. Nos reunimos, pedimos apoyo y a la vez también les pedimos algunos aportes que ellos nos podían dar a la propuesta inicial. Fue muy interesante, sobre todo la participación de las personas con discapacidad, los adultos mayores y también de las compañeras mujeres. Y luego, junto con... No teníamos, era en realidad un primer ejercicio como organización, no teníamos cuáles eran exactamente los canales para poder presentar. Así que fuimos y nos apersonamos al municipio, solicitamos una audiencia pública, porque así se debe ser, una audiencia pública para presentar los argumentos, los motivos, complementar la información de la propuesta de una ordenanza municipal contra la discriminación. En realidad, la propuesta inicial se llamaba solamente ordenanza contra la discriminación, contra toda forma de discriminación. En ese momento, la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, todavía no había sido aprobada. Así que dentro de los considerandos, nosotros no habíamos tomado en cuenta esa ley y nos amparábamos más en la Constitución Política del Estado, la ley de municipalidades y otras leyes internacionales y tratados que el gobierno boliviano ha suscrito. Más o menos en julio nos dieron una respuesta mediante una carta indicándonos que deberíamos presentarnos, que habían aceptado la audiencia pública para el 5 de agosto para ver el tema de las, primero, la ordenanza municipal, la propuesta de ordenanza municipal y luego para mencionar o comentar sobre las cartas orgánicas. Entonces, ya eran como que varias cartas acumuladas seguramente. Nos presentamos el 5 de agosto, estuvimos junto con los concejales en pleno y nos llamó mucho la atención porque nosotros a veces, incluso las organizaciones que trabajamos también, tenemos algunos preconceptos en cuanto a los gobernantes o en cuanto a las autoridades. Y en ese momento nos dimos cuenta de que varias autoridades, varios concejales, tenían cierto conocimiento y cierta conciencia de que existe una necesidad de trabajo por los derechos humanos en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Entonces, la mayoría, desde el concejal Saavedra, la presidenta Desiree del consejo, pasando por el concejal, el concejal teniente, que no recuerdo ahorita su nombre, ellos dieron su apoyo y su respaldo. Es más, el concejal Saavedra se había manifestado de que él haría seguimiento a la propuesta y que llevaría para que se haga una revisión junto con el departamento jurídico. Y así fue lo que pasó. Creo que el gobierno municipal, como no solamente el nuestro, sino varios gobiernos municipales, todavía creo que necesitan, no sé si decir presión, pero por lo menos mayor exigibilidad de derechos, exigibilidad de deberes también en cuanto a diferentes propuestas normativas. Entonces nosotros hicimos un seguimiento a la propuesta. Luego nos indicaron de que ellos no tenían el documento, que no le habían pasado nada, a pesar de que el día de la audiencia nosotros habíamos dejado todo también. Así que nos tuvimos que mover muy rápido, enviamos en físico y otra vez en electrónico la propuesta inicial y ellos se encargaron de hacer la revisión. Y hay que admitir, por otro lado, también de que el departamento jurídico fue muy, muy atento y muy
consciente, ¿no? Incorporó en los considerandos ya la ley 045, incorporó que no solamente debe ser la contra la discriminación, sino también contra el racismo, en coincidencia con la ley 045. Entonces, fue un ejercicio importante, digamos, desde nuestro punto de vista, para trabajar en el tema de derechos humanos. Nos reunimos con el departamento, con una abogada, y fuimos comparando la propuesta inicial con la propuesta final que ya ha sido promulgada, y no vimos algunos cambios sustanciales, al contrario, vimos algunos aportes importantes que hicieron el departamento jurídico del municipio, que están plasmados hoy en día en la ordenanza municipal. ¿De qué se trata la ordenanza municipal? La ordenanza municipal se llama, es número 100, la 121/2011, que es contra el racismo y toda forma de discriminación. La ordenanza municipal incluye a diferentes poblaciones y está en coincidencia con el artículo 14, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado, donde se reconoce a diferentes poblaciones como y se sanciona la discriminación por raza, género, edad, sexo, color de piel, creencia, orientación sexual, identidad de género, ideología, etc. Entonces, está muy muy coincidente con la ley nacional. Nos parece importante también la ordenanza municipal, de alguna manera, porque existen algunos artículos que reconocen de manera específica y precisa algunas poblaciones, y el departamento jurídico, junto con otras investigaciones, seguramente es consciente de que hay que atender a algunas poblaciones con mayor énfasis. Estoy hablando de la población, en el artículo 14 lo menciona, las poblaciones que son con diversa orientación sexual, gays, lesbianas, identidad de género, travestis, transexuales, también la población de personas con discapacidad, los niños, adolescentes, los pueblos indígenas y campesinos, también las mujeres y también los adultos mayores. Son las poblaciones que deben tener algunas acciones específicas en cuanto a campañas, en cuanto a atención de parte del municipio. Otro elemento que fue incorporando el departamento de jurídico fue el tema de incorporar dentro del POA recursos que el municipio debe prever, debe invertir, porque también si es que tenemos una normativa y luego no tenemos dinero para ejecutarla, no pasa nada. Como ahora existe un plan de derechos humanos, Bolivia para vivir bien, inclusive hay montos y algunas responsabilidades de parte de ministerios o defensorías del pueblo, pero pasa muy poco, la verdad. Y por lo menos mediante esta ordenanza, existen directamente que el municipio debe incorporar recursos económicos para su cumplimiento, que sería el plan de acción contra el racismo y toda forma de discriminación. Otro elemento que me gustaría destacar de la ordenanza municipal es precisamente que no menciona solamente algunos lugares o espacios públicos como ser karaoke, discotecas, sino diferentes instancias públicas. La escuela es una instancia pública, un parque es un espacio público, un hospital es un espacio público, los mismos funcionarios de la alcaldía del municipio de Santa Cruz son funcionarios públicos, y en esos espacios también se le debe brindar el trato con respeto y con dignidad a cualquiera de las poblaciones, ¿no? Entonces, eso es importante. No solamente en una discoteca no te deja entrar y te dejas, y muchas veces algunos medios destacan eso, pero desde nuestro punto de vista, con igualdad, eso, ok, es importante, pero también es muy importante abordar el tema de la escuela, de los centros de salud, de las clínicas, de cualquier funcionario público que debe tratar con dignidad a cualquier persona. Eso nos parece muy, muy importante. ¿Hay otra ciudad, otro departamento que haya tenido la misma ordenanza? Existe una ordenanza en Sucre. Existe una ordenanza en Sucre. ¿Previa a la ley? Previa a la ley,
sí, previa a la ley, pero no es tan específica y tampoco hay acciones afirmativas que lo llaman y acciones institucionales de parte del municipio. Normalmente las normativas se quedan más en declaraciones. Una ordenanza municipal en otra ciudad, que es en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, que es precisamente que declara el Día de la Diversidad Sexual el 28 de junio, y luego se concreta en un reglamento y crea un Consejo de la Diversidad Sexual. Entonces, un espacio donde el municipio debe prever algunos fondos y debe crearse una instancia de organizaciones y también instituciones que aborden el tema de la diversidad sexual de la población, gay, lésbica, bisexual, travesti. Eso también es un avance así muy, muy concreto. Y también existe una ordenanza municipal entre Cochabamba y Santa Cruz, existe una ordenanza municipal, y ahí de alguna manera tuvo, o donde hay una representación departamental, ahí también tuvo un importante, de alguna manera, apoyo de parte de la representación departamental de la Defensoría del Pueblo.